Bien, amigos, continuamos en CS Hoy 24 Multimedios y se viene una fiesta muy linda y muy rica, seguramente dentro de unos 10 días en San Antonio de Areco. La segunda fiesta regional del Alfajor Regional en San Antonio de Areco. Así será con entrada libre y gratuita. Para eso vamos a saludar, para que nos cuenten un poquito más, por supuesto, de qué se trata, a los chicos que ya están con nosotros, a Joel y a Luciano. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un gusto, Juan. Bueno, entrada gratis, dije bien. Exactamente. ¿Cómo va a ser? Nos cuentan cómo fue la primera y cómo va a ser esta segunda. Bueno, la primera fue el año pasado. Tuvimos la presencia de 15 productores, o sea, 12 eran locales y 3 eran de afuera. Fue una fiesta un poco reducida porque fue la primera, no teníamos experiencia en la organización al principio, pero tuvimos muy buenos resultados. Cualquiera te lo puede contar, se vendió todo, todo en la fiesta. Sí, la particularidad, perdón que te Sí, interrumpa, dale. que todos los productores vendieron todo. Y eran 2 días las fiestas, era sábado y domingo, como es este año, y el día sábado hay algunos productores que ya terminando el día sábado se habían quedado sin producción. Y al otro día terminamos de vender todo con lo justo porque nos corrió el agua. O sea que si hubiera sido la fiesta normal, hubiéramos quedado todos sin mercadería el domingo al mediodía. Mirá vos. Bueno, en este tipo de fiestas es difícil calcular muchas veces cuántos alfajores presentar, hacer para vender, porque uno no sabe, no era la primera fiesta, no había mucha experiencia. Sí, en realidad fue una especie de sondeo, o sea, siempre teníamos la intención, más que nada nosotros dos, de organizar o de que se empiece a formar ese tipo de fiestas acá en San Antonio de Areco. Y bueno, con ese éxito, podemos decir, este año propusimos para hacer la segunda y bueno, nos dieron el ok. Y bueno, con muchísimas más cosas, es una fiesta muchísimo más amplia. De hecho, tenemos ya confirmado más de 50 productores alfajoreros que van a estar en la fiesta y van a estar acompañando alrededor de 20 productores artesanales, o sea, Vamos. locales y visitantes también. Bueno, ya Sí, están todos sí. inscritos, ¿no? La mayoría, quedan un par de lugares nomás ahí por definir, más que nada, así que ya estando inscrito, lo que es la plaza principal, toda la manzana va a estar cubierta, digamos. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿dónde se van a ubicar los vendedores? Dentro de la ¿Van a estar misma alrededor? plaza. Dentro de la Pero plaza, dentro de la misma plaza. Así que se corta solamente una calle, que es la calle Lavalle, entre Alsina y Arellano, y después todo lo que es la plaza va a ser la fiesta. Lo otro que también, sí. a partir de los resultados obtenidos el año pasado y demás, tuvimos la suerte de ahora estar en el calendario de las 8 mejores fiestas alfajoreras del país, compartiendo lugares como con el Mundial del Alfajor, que es un gran evento, La Falda en Córdoba, que es el más antiguo y el más grande de todos, y también con Rawson, que es la fiesta provincial también más grande de la zona. Así que estamos haciendo la segunda fiesta, ya estamos compartiendo con ellos ese lugar. ¿Habrá un alfajor con medidas y peso grandes? Sí. Sí, este año nos lanzamos a hacer algo un poquito más ambicioso que el año pasado. La idea es llegar a los 100 kilos, un alfajor de 100 kilos, que por ahí comentarlo para la gente, porque por ahí no entienden lo que es. El corte del alfajor es un acto simbólico que se hace para dar iniciación a la fiesta y ese mismo alfajor que se corta luego se comparte con el público presente, o sea, se dan pequeñas porciones para que lo puedan degustar, En forma gratuita, claro, de forma todo gratuita. forma gratuita. 100 kilos es mucho, hay que hacer un alfajor de 100 kilos, ¿no? Un alfajor de 100 kilos. Bueno, esa es la meta, o sea, es un poco salir de la zona de confort también y ampliar un poco más lo que queremos hacer. A ver, también te comento lo siguiente, el año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de participar, por ejemplo, en la fiesta de La Falda, tuvimos oportunidad también de participar del Mundial del Alfajor, y uno va observando y bueno, va tomando algunos
algunos conceptos, algunas cosas que va aprendiendo, y bueno, también vinimos con un montón de ideas para volcar dentro de nuestra fiesta para que la fiesta sea un poco más grande y un poco mejor. El alfajor es de dulce de leche y de chocolate y lo demás, porque hay alfajores de fruta también, que a mí no me gusta, pero hay mucha gente que sí le gusta, también se consideran alfajores, ¿verdad? Lo de fruta. Y ahí agrego un debate que podemos estar. Mira, agarro una Ah, taza de mira. café. No lo Hay sabía. muchísimo. Hay mucha tela para cortar ahí, pero bueno, no, doy mi opinión. Alfajor sería lo que es dos galletitas con relleno, porque por ejemplo lo que es el alfajor cordobés es galletita, relleno de fruta y con glacé arriba. Después está el alfajor marplatense, que es el que más conocemos nosotros, y nosotros, bueno, tenemos ese estilo con Joel, que es tapita, relleno y baño de chocolate. Digo relleno porque no solamente rellenamos con dulce de leche, sino a veces utilizamos ganache, pasta de avellana o algún otro tipo de relleno. O rellenos combinados también. Ahí se utiliza mucho lo que es dulce de leche con algún centro de algún de otra, o puede ser un de mermelada o lo que fuera, con corazón que le llaman, o mitad y mitad. Así que, o también a lo que es el relleno de dulce de leche se puede agregar cosas como sean nueces, algún tipo de cosas, Fruto o seco. frutos secos o alcohol mismo también. El señor acá tiene el alfajor de Fernet que sacó medalla de oro el año pasado en el Mundial, así que hay para todos los gustos. Alfajor de Fernet, Joel. En realidad no es algo que inventé, pero es algo que vi, saqué mi propia versión y bueno, tuvimos la suerte de competir el año pasado en el Mundial, que era un poco lo que te decía. Ir viendo, ir experimentando algunas cosas que gustaron y bueno, que también quisimos traer para la fiesta. Pero bueno, también tuvimos la oportunidad de ganar en la categoría Mejor Alfajor Exótico. Así que bueno, nos trajimos un premio. Bueno, acá el señor también sacó medalla de plata en Mejor Aroma y medalla de bronce en Mejor Alfajor de Maicena. Así que trajimos unos cuantos premios para Bueno, Argentina, la ¿no? otra chica que está con nosotros organizando, Raíces de Cacao, Grisel, sacó medalla de bronce a mejor alfajor simple. Así que, por Muy suerte, bien. los tres que fue al Muy eco obtuvimos reconocimiento. bien. Bueno, eso habla de la calidad que va a tener la fiesta 11 y Bueno, 12 de mayo. te quería agregar que bueno, van a haber muchas personalidades invitadas, también importante, perteneciente al rubro o al palo alfajorero. Muchos de ellos son influencers o personas que están trabajando en la dinámica, ¿no es cierto?, de todo este tipo de eventos y festivales. Pero un dato importante que lo terminé de confirmar hoy, van a estar en la fiesta del alfajor, primero va a estar Alfajores Quiero, que son los últimos campeones del Mundial del Alfajor, ellos ganaron con un alfajor triple, un alfajorazo tremendo, van a estar en el evento, y también confirmó de Mar del Plata que va a estar Milagros del Cielo. Ella no va a venir con stand por una cuestión de tiempos que no tiene, pero sí va a estar presente en la fiesta y también va a traer sus alfajores. Así que vamos a tener en el evento los dos campeones del Mundial, o sea, el del año pasado y el de este año. No, perdón, el de 2022 y el de 2023. 2023. ¿Y Así habrá espectáculos que... musicales? ¿Eh? ¿Habrá espectáculos musicales? Sí, más o menos lo que va a ser el evento, a las 10 de la mañana el día sábado ya arranca la feria. A las 2 de la tarde se hace el acto inaugural, donde se hace el corte del alfajor después de que las autoridades den su palabra y inauguren. Se hace el corte del alfajor y después ya empiezan los shows. Primero un grupo de danza, Raíz Arequera, va a estar haciendo las primeras presentaciones y después van a estar arranca con folclore, después algo de rock. ¿Cuándo está Rock el? Nacional, a las 8 más o menos ya arranca el Rock Después Nacional. arranca un espectáculo de animación y cumbia y cierra la noche Abby Roth, que es una chica que se lanza como cantante, que estuvo en el Bailando 2023, y cierra con Alcides, que el gran maestro hace el gran cierre el día sábado. El día domingo arrancamos también a las 10 de la mañana y con la feria y ya después tipo 3 de la tarde ya empiezan los shows de vuelta, empiezan todas las bandas en vivo y bueno, culminamos a las 6 de la tarde con la Mati Van, que más o menos se va a estirar hasta las 7, 8 de la noche.
Otra cuestión importante, no estamos hablando, va a haber concurso de alfajores. O sea, cada stand va a participar con su mejor alfajor o su mejor versión. Y bueno, va a haber un jurado que es parte del jurado del mundial que están apoyando el evento. Van a venir a hacer catación de alfajores y se va a sacar el mejor alfajor de la fiesta. Va primero, segundo y tercero. O sea, se va a hacer toda la catación el día sábado y el día domingo a las 12 del mediodía, ahí se van a estar dando los resultados del concurso. Bien. La presentación del alfajor es importante también, no solo si es rico o no. Sí, yo creo que nosotros coincidimos en eso, que el alfajor es un todo, no solamente el producto es un todo, desde el producto en sí, de lo que sea rico hasta la presentación misma, y también lo que es el marketing y demás, porque podés tener el mejor alfajor del mundo, pero si nadie lo prueba y lo tenés en tu casa, no tiene sentido, digamos. Claro. Por eso que también es importante, ¿no? ¿Y eso el jurado lo ve? Sí, igual el tipo de concurso acá es tipo catación. Es decir, acá los alfajores van desnudos. O sea, se presentan sin marca y sin Sí. envoltorio. Hace una presentación particular, tienen que ir en algunas bolsitas transparentes o algo así. Y Se con su pre descripción, con la descripción de que del producto en de, sí. claro, el tipo de producto que es. Entonces el jurado lo que hace es, sin saber qué marca es, va probando y va poniendo una puntuación. Donde se termina la puntuación, ahí se arrojan los resultados y bueno, una vez que está el resultado, el que tiene mayor puntuación es el que gana. A ver, este es un tipo de concurso. O sea, nosotros lo hicimos bastante sencillo, porque acá va a competir, por ejemplo, un alfajor negro contra un alfajor blanco, uno de dulce de leche contra uno de fruta. Y a ver, consideramos que el jurado que viene a hacer la catación Eso iba a decir yo. tiene, tiene la capacidad, ¿no es Claro. cierto?, de valorar el concepto del alfajor. No. Porque no podés comparar, no sé, un alfajor de maicena con uno de chocolate en ninguna medida, a menos de que interpretes el concepto de alfajor Y estés y capacitado. exacto, estés capacitado y ahí le puedas dar una puntuación. Por eso No es es mucho un jurado de. para cualquiera ser jurado, ¿no? Y no, la verdad que tenés que tener trayectoria, tenés que conocer, tenés que saber. Acá en esta ocasión los que vienen son primero Juan Soria, que es del Mundial del Alfajor, uno de los socios fundadores del Mundial del Alfajor. Después viene Hernán Montes de Oca, que es el creador es un influencer, creador de la página Probando Alfajores, que creo que ya tiene más de 4 años de experiencia haciendo pruebas de alfajores y dando reseñas y demás. También va a estar Juan, que no me acuerdo el apellido, que es el sommelier de alfajores, que bueno, él también, él es pastelero, él es chef, también tiene una enorme trayectoria con eso. Va a estar también Laura, que tampoco me acuerdo el apellido, me va a matar Laura, que es la guardiana de alfajores. Ella hace más un trabajo yo le digo numismática de alfajores porque guarda y hace archivo de las etiquetas de los alfajores, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, como en el caso nuestro, que fuimos cambiando el logo, hasta el logo que tenemos hoy, que es el logo nuevo, va marcando o mostrando la historia, la trayectoria del producto, de la empresa. Y después hay una chica más que también me va a matar, porque me estoy olvidando el nombre, Sí, pero también que es el parte Instagram del. es estamos al horno, es el Instagram. Pero es parte del jurado. Ani. Ani, ahí está, me acordé. Y es parte del Ani, jurado del Mundial y del es parte Alfajor del también. jurado del Mundial también. Así que la verdad que es un jurado de muy buen nivel. Creo que va a ser un excelente trabajo y que bueno, quien saque el premio va a ser creo que una persona bien, bien merecida. Por cierto, nosotros no vamos a competir, obviamente porque somos los organizadores del concurso, ni tampoco Grisel, que también es organizadora del concurso, para que sea todo total y completamente transparente. Sí. Antes ibas al kiosco y te comprabas un alfajor como si nada. Hoy los costos son un poquito más altos, ¿no? Ya ir a comprar un alfajor es como que hay que pensarlo un poquito. Sí, puede ser, pero se vende mucho y la gente consume mucho. El argentino es muy consumidor de alfajores. Se consume un alfajor cada 60 segundos, así que no se siente, en el rubro alfajorero no se siente la baja de la demanda. Al contrario, cada vez hay más.
Así que, y también hay diferentes tipos de opciones, porque tenés desde las más económicas hasta a las más premium. Por un ejemplo común es lo que es Guaymallén, el alfajor más vendido de la Argentina, y es uno de los más económicos. Es uno de los más sencillos, además, ¿no? Ahí yo creo que tenés alguna línea muy marcada que tiene que ver con la industria alfajorera. Vos tenés un 70-30, un 70 que está, vamos a decir, tomado por las grandes empresas, las grandes industrias, con alfajores como el Guaymallén, Cojito, Capitán del Espacio, tal vez, o sea, Fantoche. Fantoche, alfajores que se producen de manera muy masiva y con una cierta cantidad de sabores limitados. Después tenés otro 30%, que es el que está copado más por el alfajor artesanal o regional, y ahí vos tenés que tenés variedades de sabores innumerables, o sea, empezás y no terminás, porque cada productor le va poniendo una impronta distinta, algunos son ideas muy similares, pero algunos le van poniendo improntas distintas que hacen que haya un abanico de capacidad productiva que sea increíble. Y después están los otros que son un poquito más caros también, ¿no? Sí, depende el tamaño y la materia prima que se utilice, es el precio generalmente que llega al precio final, ¿no? Por ejemplo, las marcas más grandes o más conocidas, o no sé, digamos Habana, es el que uno de los más marcadores de precio, que es el que tiene el precio más alto. Y dicho esto también, sacó ahora un alfajor que es el alfajor de sal marina, que se cansó de vender, hizo un récord en venta, más allá, y lo está cobrando mucho más caro que cualquier otro alfajor que puedas encontrar en un kiosco, y la verdad que se sigue vendiendo, la gente para probarlo paga un envío caro también, así que no se siente en la demanda por ese lado. Mirá, tenemos un mensajito que se los voy a mostrar de Noemí que dice: los alfajores de Joel Fallet son riquísimos, los tenés que probar. Dice Noemí. Así que Muchísimas bueno, gracias. va a haber que probarlos. ¿Se vende más el de dulce de leche que el de chocolate? Depende. No sé, a mí, en mi caso depende. Me pasa que acá en nuestra localidad, sí, el clásico, que le decimos comúnmente el clásico, se vende más, pero cuando hemos salido a eventos de afuera, Sí, pero ¿qué es el blanco que el negro, el de dulce de leche que el de chocolate? ah, perdón, ¿cómo era tu pregunta? Que creo que no la entendí. Si se vende más el de dulce de leche o el de chocolate. Ah, no, no, el de chocolate. De chocolate. De una el de Claro. chocolate, sí. Yo tengo más o menos un 6 a 1, tengo. La Ah, mira vos. Mucho. diferencia que tenés depende también después, porque hay otro tipo de alfajor y otro tipo de relleno, depende en qué feria vas, y eso también Claro. te cambia, eso es lo que te estaba contestando él. Que, por ejemplo, acá en la feria, cuando nosotros vamos acá en nuestra localidad, el más vendido el de chocolate lejos, te vendes un montón. En cambio, cuando por ahí vamos al Mundial del Alfajor o a La Falda, donde hay muchas variedades de alfajores y muchos de chocolate y dulce leche, la gente se tira por algo más un poco novedoso, y en mi caso, ponele, vendemos más lo que es el relleno de limón o el relleno de avellanas. Me viene a la mente, acá tenemos la fiesta de la pasta frola en Capitán Sarmiento, y hablando con gente que hace, también dice que no es solo dulce de leche, perdón, batata y membrillo. Le agregan dulce de leche y van buscando también alguna otra manera como para llamar la atención de la gente. Imagino que es lo mismo, ¿no? Sí. Además tenés más variantes en el hecho de que como tenés diferentes cubiertas, podés variar en el relleno, podés variar en el cubierto, podés variar en la tapa, así que podés hacer bastantes combinaciones posibles. Bueno, Ustedes mirá, como... te Termino. cuento una, perdón, permitime. Cuando fuimos al Mundial, hubo una empresa que se llama El Rodeo, que sacó un alfajor con el que ganó en su categoría, sacó medalla de oro, que probamos, alcanzamos a probar uno porque dijimos, lo vamos a llevar para probar, y cuando quisimos volver a comprar no había más, que el relleno estaba hecho de cayote con queso de cabra y nuez. Entonces, es una locura, o sea, las combinaciones de sabor, y vos decís, ¿cómo puede quedar este? Y lo probabas si era una exquisitez total. Y bueno, por eso también en la categoría, creo que era frutal, no me acuerdo la categoría que era, pero ganaron, sacaron medalla de oro ellos. Yo les quería preguntar si ustedes comenzaron con esto,
por ser compradores de alfajores, digamos, antes de comenzar, consumían alfajores y dijeron, ¿por qué no también fabricarlos? Sí, a ver, hasta el día de hoy, o sea, yo soy muy consumidor de alfajor. Inicialmente nosotros dos comenzamos juntos, salimos con la marca, con el arquero. Después, bueno, yo me abro el arquero, termino haciendo con mi esposa lo que es Hanover. Yo tuve la oportunidad de hacer una tesina de comercio internacional, yo soy licenciado en comercio internacional, con una empresa local de acá, Santiago de Areco, que es la Olla de Cobre. Cuando hice, bueno, la tesina y vi todo el tema de la industria y demás, empecé a ver un montón de cosas que no podía creer que era tan interesante una industria con un producto tan simple como el alfajor. O sea, uno lo ve que es un producto muy simple, pero en su momento, cuando yo hice la tesina, era una industria que movía arriba de 7 mil millones de pesos por año. Entonces digo, wow, esto la verdad que es algo interesante desde el punto de vista económico. Y en principio fácil de comenzar, o sea, cualquiera puede empezar a hacer un alfajor, hoy mismo, ya, cualquiera. El tema es que, bueno, después con el tiempo te vas dando cuenta que es como toda empresa, como todo negocio, que tenés que hacer costos, que tenés contabilidad, que tenés impuestos, que tenés materia prima, o sea, y sobre todo que trabajas con un producto que tiene caducidad. Entonces, jugás mucho con el tema de los tiempos y bueno. Pero la pasión por el alfajor te impulsa a que ese tipo de cosas las tomás como secundaria y que te esforzás y que sigas adelante. Que la materia prima sea de buena calidad, me imagino que debe ser fundamental, ¿no? Fundamental, es fundamental. Yo creo, va, nosotros tenemos por iniciativa decir, bueno, cuando hay que por ahí ajustar con el contexto inflacionario que tenemos en Argentina, que es de público conocimiento, se ajusta el producto, pero no se negocia la materia prima, no se baja la calidad, porque es el sello que tiene cada marca que te hace que la gente vuelva a consumirlo. Porque hay gente que te dice, sí, tu alfajor es puro marketing, o vos haces mucha propaganda, está mucho en las redes. Sí, puede ser que tenga cualquier alfajorero tenga un buen marketing y llegue al consumidor, pero para que repita la experiencia tenés que avalarlo con un buen producto. Una vez que la gente lo prueba y ahí ya hace su veredicto, entonces si lo vuelve a comprar es porque el producto es de buena calidad. Claro, yo el de Joel no tuve todavía la posibilidad de probarlo, el tuyo Luciano sí, le digo que mi señora es fanática, cada vez que vamos a San Antonio de Areco, que vamos muy seguido, siempre compra un alfajorcito del arequero, que te digo no tiene que envidiarle nada a ningún otro alfajor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, sí, tratamos de hacer un producto homogéneo y que siempre encuentre el mismo sabor y los diferentes gustos que sean bastante parejos también. Así que la idea es tener buena calidad y tratar de mejorar siempre también, porque siempre hay algo para mejorar. Para hacer una fiesta de este tipo, imagino que necesitan el apoyo del municipio, ¿no? ¿Lo tienen? Sí, a ver, en esta ocasión tuvimos el apoyo, creo que yo creo que es más importante, que fue que nos dieran cancha libre para armar la fiesta un poco más regional, un poco más abierta, que eso fue muy, muy importante para que la fiesta tenga una connotación más fuerte. Y sí, bueno, también el municipio estuvo colaborando con varias cosas Con los del permisos y evento habilitación y ese tipo de ayuda. y demás. Claro, porque Así que. se está utilizando un lugar público, como es la plaza principal de San Antonio de Areco, ¿no? Ojalá que el tiempo acompañe también para que se llene, ¿no? Sí, ojalá que sí, yo creo que se va a llenar. También estamos promocionando por varios lados, estamos invitando a la localidad vecina, ya sea en este caso Capitán Sarmiento, pero bueno, vamos a invitar a Varadero, a San Andrés de Giles, a Capilla del Señor, a Arrecifes, Carmen de Areco, que lleguen todas las fiestas y que queda cerca. También San Antonio de Areco es conocido como un pueblo muy turístico, la gente de Capital lo elige como para pasar el día generalmente, así que recibimos bastante turismo, luego de la pandemia más todavía, porque estamos cerca y tenemos todo es verde, es todo tranquilo, así que estamos recibiendo bastantes visitas de diferentes lugares y a su vez también hay diferentes agencias de turismo
que por ejemplo una Luján ya la está vendiendo, o asociaciones sin fines de lucro, como es un contingente de jubilados Jubilados que van a que van venir. a venir dos colectivos del lado de Morón, Moreno. Sí. Así que la idea es que haya mucha gente. Que haya mucha gente, muchos alfajores, que sea una fiesta linda para Sí, sí, todos y sí, sí. poder disfrutarla. Y está abierta para todo el público. Que Convengamos que venga. decís San Antonio de Areco y ya arrancás con ventaja, ¿no? Porque la gente lo conoce, con la autopista estamos a un paso, la gente de Capital, digo, está a un pasito nada más y venir o ir a San Antonio de Areco es cuestión de unos minutitos nada más. Coincido con que estamos con ventaja, pero también coincido que no podemos dar ventaja, porque hay un No, montón no. de, ahora por ejemplo, lo que es el caso San Pedro, lo que es los pueblos rurales como sean Carlos Quento, Mayo Fre, Luján mismo con la Basílica, entonces hay también competencia, entonces aprovechamos lo que tenemos, pero tenemos que fomentarlo también, no tratar de que porque San Antonio de Areco solamente van a venir la gente, así que tenemos que hacer todo para que sí venga. Supongo que obviamente para este año ya está todo cocinado, pero para el año que viene, porque aquí en Capitán Sarmiento hay gente que hace alfajores, incluso hay una casa de chocolate que hace chocolates muy lindos, ¿por ahí pueden participar también? Hay participante, viene Carolina de Doñitas, así que De Capitán Sarmiento. Capitán Sarmiento. Sí, Sí, vamos a tener representante entonces. Sí. con la posibilidad de que se lleve el premio, así que ¿quién dice que no sale el ganador de la fiesta o un alfajor de Capitán Sarmiento, ¿no? Por ahí sería bárbaro. Para solventar todos estos gastos, porque deben tener, me imagino, muchísimos gastos, y al no cobrar entrada, ¿se busca auspiciantes? ¿Cómo se consigue solventar los gastos? Sí, en principio el gasto principal lo está pagando el expositor, tiene un canon en su stand, con ese canon se está solventando bastante parte de la fiesta. Y tema de sponsor, también hay un par de por ahí colaboradores que nos están dando más que nada una mano con algunas cosas en especie, más que nada. Pero sí, se busca algo de sponsor pero más que nada, entre todos los productores hacemos el esfuerzo para poder hacer la fiesta, ¿no? Qué lindo sería, me imagino para ustedes, luego del esfuerzo de la organización, ver la plaza llena, que se vuelvan a vender, que cada expositor venda todos los alfajores que tiene, porque le va a dar más fuerza para la tercera, ¿no? Claro, esa es la idea. Se está trabajando y dejando todo, como se dice, todo en la cancha para que pase eso. Después pueden acompañar o no los resultados, pero yo creo que sí, que nos van a acompañar y que vamos a tener una hermosa fiesta. La idea es que todos nos vayamos contentos, ya tanto los organizadores como la gente que venga a visitar el pueblo, que vea la plaza llena, pueda comerse un choripán también, porque vamos a tener cantina, así que pues, disfrutar la plaza, disfrutar los alfajores y bueno, pasar un día lindo en San Antonio de Areco, que los productores también tengan la experiencia de pasarla bien en San Antonio de Areco. Llevarse un lindo recuerdo y que puedan vender, ¿no? Entonces, que estemos todos. Que sea un ganar-ganar para todos. Mayo ya es el mes de la fiesta del alfajor, ¿se va a hacer siempre en mayo? Sí, ya está fijada, más o menos el año pasado lo habíamos hecho al principio de mayo, pero bueno, ahora después, porque justo también tenemos la fiesta de la tropilla justo este fin de semana, entonces, bueno, nos tuvimos que reubicar un poquito, pero sí va a ser siempre en mayo. Aparte porque el calendario alfajorero lo permite de esta manera, porque todos los alfajoreros nos vamos moviendo por diferentes festivales, los más grandes, ¿no? Entonces, después de acá viene el Mundial, Sí. después viene la Falda, después viene, No, no, Rawson viene Rawson, viene primero. Rawson, y después viene la Falda, entonces que como que todos los meses también tener su fiesta bastante importante, entonces nos podemos ir acomodando para poder ir al otro festival también. Claro, todos saben, por ejemplo, que en mayo es San Antonio de Areco. Esa es la idea y Esa lo es que la idea, eso queremos es lo que ir queremos usar. fomentando nosotros, y para eso, bueno, trabajar mucho para que la fiesta sea importante, como decía Luciano, que el alfajorero que viene también se lleve una linda experiencia, que pueda vender, que pueda hacer reconocido su producto, que pueda haber una premiación también, porque eso es muy importante para el alfajorero,
Cuando, o sea, el tema de las premiaciones tiene un impacto muy positivo. De hecho, por ejemplo, los dos que salieron campeones en el Mundial del Alfajor, los seguidores en Instagram le subieron de manera descomunal en cuestión de semanas. Y las Y ventas. las ventas, exactamente, las ventas también. En los dos casos les pasó lo mismo, se quedaron sin capacidad productiva, a punto que tuvieron que empezar a hacer inversiones para poder ampliar su producción. Entonces, las premiaciones por ahí van permitiendo eso, que hacen que la gente empiece a mirar con ojos más agraciados y con curiosidad, ¿no es cierto?, a ver cómo es el alfajor del que ganó. Entonces, Claro. bueno, ahí se convierte en ventas. Y te invita también a mejorar, porque por ejemplo vos llegás acá y ves el campeón y ves, no sé, el packaging que tiene o cómo arman el stand y vos recién estás empezando y decís, ah, bueno, pero el año que viene puedo hacer tal cosa para ir mejorando y así mismo vas sacando ideas y mejorando tu producto. Claro. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Ustedes siguen comiendo los alfajores que hacen? ¿O dicen, no, otra vez no? Siguen probándolo, ¿no? Mucho, Sí. a mí particularmente por ser que lo fabricamos como bastante, siempre y me gustan, no es que decís, no quiero saber más nada con alfajores, ¿no? Y de los colegas también me encanta También, probar. también. Hay muchos de los que van a venir que ya conocemos, porque nos hemos cruzado en varias ferias y de hecho con algunos hasta tenemos una amistad más cercana, pero hay otros por ahí que no, entonces bueno, también nosotros mismos hacemos tour de alfajores, o sea, nos recorremos los puestos y vamos probando. Como los chicos con la figurita, bueno, nosotros con los Sí. alfajores vamos cambiando. Claro, a veces, o sea, o compras o haces trueque con Claro. los mismos alfajores. ¿Se venden de media docena y una docena o alguien puede comprar uno o dos si es que quiere? No, se venden por unidades generalmente. Porque, ¿qué pasa? En estas fiestas, todos quieren probar uno de cada lado o te llama la atención de uno de cada stand. Entonces la idea es que se pueda comprar de esa manera y puedas probar varias marcas de alfajores. Entonces, te llevaba la docena, pero te llevaba uno de cada uno. Claro. Y después si te gusta, volvés, ¿no? Sí. No, hay gente que es fanática que sí, o le gusta tu alfajor y se va a llevar una docena. Eso también se vende en media docena, se vende una docena. Pero generalmente van probando y cada familia o cada integrante elige el suyo, entonces van armando un mix ahí. Y bueno, eso es lo que también tiene bueno, que es que no es como si sos de River no podés ser de Boca o del Barça y el Real Madrid. Entonces, acá los podés probar a todos, somos colegas y podés agarrar uno de cada uno. Entonces, está bueno y nos permite también poder vender todo, digamos. Claro. O de River Rivadavia en San Antonio, ¿no? Ya que Ah, planta. también. Claro, San Carlos Independiente, allá en. Claro, muy bien, muy bien. Claro, no, no, por supuesto. Así que recordamos, segunda fiesta del Alfajor Regional en San Antonio de Areco, los días 11 y 12 de mayo en la plaza principal, que es la Plaza Ruiz de Arellano, entrada libre y gratuita. Sábado a la noche canta el CIDE, digamos, como para marcar un artista de renombre. Y es sábado y domingo, desde las 10 de la mañana cada día. ¿Está bien? ¿Es así? Perfecto, perfecto. Esa es la información. ¿Quieren agregar algo más que no les haya preguntado? No, creo que está más o menos. No, creo que estaría la información general. O sea, yo remarcaría de vuelta el tema de lo del alfajor gigante. Sí, que tiene Sí, que estar el sábado temprano porque a las 2 de la tarde ya va a estar el corte y una vez que se corta, bueno, se va a repartir entre todos los presentes y bueno, cuando se termina, pero va a ser grande, así que va a estar bueno para que estén ahí y lo puedan probar. ¿lo hacen ustedes el alfajor de 100 kilos? Sí, este año, a ver, tomamos el compromiso nosotros, o sea, la empresa Hannover, como para empujar un poquito, y bueno, el año que viene seguramente, no sé si le tocará al arequero, a Griseo, o a los otros alfajoreros que forman parte de la comunidad acá de Santiago de Areco. ¿Se corta entonces? ¿A qué hora? ¿A las 2, 2 de la tarde? A esa hora se va a dar el corte de cinta y el Sí, corte del alfajor. 2:30, ponerle una vez que hablen autoridades y ya se haga la presentación de la fiesta, ya después ya hacemos el corte y ya empezamos a repartir. Bueno, esperen a que lleguemos porque vamos a ir y de paso probamos un poquito de ese alfajor. Apúrense. Por las dudas. Así que. Chicos, muchas gracias. Claro. Nosotros nos...
Nos comprometemos a darle toda la difusión a full para que todo Capitán Sarmiento vaya y que disfrute de esta fiesta. Bueno, nosotros hemos disfrutado muchas veces de Caguané, así que ahora tenemos la oportunidad de recibirlo en nuestra casa acá, así que lo estamos esperando todo. Exacto. Muchas gracias. Gracias, No, Juan. gracias. A vos. Gracias. Dos abrazos. Hasta luego. La gente. Bueno, amigos, así compartíamos la nota. Les agradecemos a Joel y a Luciano. Se viene en San Antonio de Areco, como ellos mismos nos contaban recién, la segunda fiesta del alfajor regional. No se cobra entrada, es libre y gratuita. Así que la invitación para todos, para que el Capitán Sarmiento vaya y pueda disfrutar de esta fiesta que se hace acá nomás. Y con la autopista llegás en un ratito. Somos CS Hoy 24 Multimedios y como siempre te contamos todo lo que pasa en la ciudad y también en San Antonio de Areco.